soy el licenciado William de Gaso Muro y trabajo con jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 13 años hasta los 15 años. En ese grupo, tanto de jóvenes, de alumnos como alumnos, se les motiva para que puedan ellos complementar el trabajo que se desarrolla dentro del aula. Quiero primero definir lo que es la comprensión de la información. Comprender y organizar información implica ser capaces de hacer una representación mental de lo que el texto ha significado para nosotros, integrando de forma coherente la información del texto en la subjetividad de nuestros conocimientos y esquemas, y luego organizarla seleccionando ideas principales, elaborando resúmenes, esquemas, organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Comprender un texto es ser capaces de encontrar en el archivo mental, en la memoria, la configuración de esquemas que nos permitan explicar el texto de forma adecuada. Sabemos que esta capacidad que se trabaja en el área STA debe ser a lo largo, en el transcurso del desarrollo del área STA, pero como conocemos este año, nuestra carga académica se ha visto mermada, en el sentido de que si trabajamos el año pasado 5 horas, en este año solamente se trabajan 3 horas, lo que resulta insuficiente para poder abarcar no solamente los contenidos sistemáticos, sino también los aspectos de las capacidades fundamentales, de las competencias. Y en ese sentido es de que este blog trata de alguna manera de complementar aquel déficit que tenemos en el desarrollo de las clases, sobre todo en lo que respecta al tiempo. Los tipos de memoria. Tenemos dos tipos: una memoria de corto plazo, cuya capacidad limitada retiene información en breve intervalo de tiempo, y una memoria a largo plazo, de capacidad ilimitada, permite el procesamiento de la información y la integración del nuevo conocimiento con el existente. ¿Qué es un blog? Los denominados blog o las bitácoras. Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de diversa índole. Un blog también se puede definir como una página compuesta de textos ordenados cronológicamente, de manera tal que la entrada más nueva se encuentre en la parte superior de la página. Importancia de los recursos educativos. En muchas instituciones educativas de nuestro país, la carencia de medios y materiales por un